que van a ser bendecidas. Traiga su ofrenda. Bring forth the offering. Para dividir en esos cuatro preciosos hermanos. To bless those four precious people. Amén. Para bendecirlo en esta hora. Blessing. En el libro de Isaías. In the book of Isaiah. Capítulo 1. Chapter 1. Dice la Biblia. The Bible says. Verso 18. In verse 18. Venid luego, dice Jehová. Come now and let us reason together, saith the Lord. Y estemos a cuenta. Y estemos a cuenta. And be accountable and let us reason together. Hoy es el último domingo de este año. Today is the last Sunday of the year. Y hoy es un día para ponernos a cuenta. And it is a day to be accountable. Hoy es un día para mirar atrás y reflexionar. It is a day to reflect. Y decir, Señor, tú has sido bueno. Tú has sido maravilloso. Yo quiero mostrarle a usted en las escrituras que cuando usted mira hacia atrás con el propósito de adorar a Dios, with the purpose of worshiping God, con el propósito de adorar a Dios, with the purpose of worshiping God, con el propósito de adorar a Dios, with the purpose of worshiping God, con el propósito de honrar a Dios, with the purpose of honoring God. Amén. Usted tiene que mirar. You have to see. Y yo te invito a que mires. I invite you to see. Porque mire, nosotros vamos a hablar hoy de tres balanzas. We're going to talk about three types, three balances, para llegar a una justa cuenta. To get to a just reason. Hay una silla. There's a chair. Donde se sienta un acusado. Where an accused will sit. Donde se le exige un balance. Where a testimony is demanded. Cuando ese personaje está sentado en ese lugar. When that person is seated on that seat. En ese momento es un acusado. At that moment, that person is the accused. Así que vamos a hablar del hombre que ha sido acusado. So we are going to talk about the person who's been accused. Toca al que está al lado y dígale, tú también has sido acusado. So the person next to you, you too have been accused. Usted no sabe cuando usted ha sido acusado. You don't know when you've been accused. Pero créame que en este año pasado. But believe me, this past year. Hubo un momento en que Satanás te acusó. There was a moment where Satan accused you. Hubo un momento en que Satanás te señaló. There was a moment where Satan pointed you out. Permítame decirle de antemano que cuando el diablo te señala, allow me to tell you beforehand that when the Cristo también te señala. Christ is also pointing you out. Cuando él trae todo lo que él quiera decir de ti. When he brings forth everything he wants to say bad about you. A mí me gusta que usted vea a Satanás hablar, hermano. I like for you to let Satan talk. Porque hay una frase solamente que anula todo lo que el diablo quiere decir de ti. Because there is a phrase that annuls everything the devil wants to say. Cuando él inventa toda clase de mentira contra ti. When he invents all kind of lies against you. Y cuando él se inventa toda clase de verdad de decir de ti. And when he creates all truth. Entiéndame esto. Understand this. Satanás, que es el padre de toda la mentira, who is the father of all that is lie, él a mí, he to me, al igual que a usted, and as you as well, nos miente de Dios. Will lie. Habla mentira. Will lie. Me dice a mí mentira. Will say me lie. Sobre las cosas de Dios. About God's things. Para mermar mi fe. To shake. Para mermar mi relación con Dios. To shake my relationship. Pero cuando Satanás llega a Dios, Satan gets to God, le dice verdades de nosotros. He tells him the truth about us. Cada vez que él nos acusa, every time he accuses us, él habla una verdad de nosotros. He speaks a truth about us. Porque él sabe que él no puede engañar a Dios. Because he knows he cannot trick God. So él le dice la verdad a Dios. So he tells God the truth. Cuando nosotros flaqueamos, when we fail, el problema es que sale alguien que es el abogado de nosotros. But the problem is that he knows the other. Y después que el abogado acusador le dice todo al juez. And then after the accusing lawyer says everything he needs to say to se pone de pie mi abogado por excelencia. My excellent attorney. ¿Quién tiene un abogado por excelencia? We already have a
place to die. Satanás viene y dice, el reo de muerte. Satan says he is the king and about to se die. Se pone de pie mi abogado. My lawyer then gets up. Yo callé mi boca. I kept my mouth shut. Yo no hablé una palabra. I didn't speak a word. Y morí en su lugar. And I died in his place. Así que alguien ya murió. So someone already died. Se han puesto en balanza. There are kings that have been put in that seat. Y en el libro de Miqueas, and in the book of Micah, capítulo 6, verso 3. Chapter 6, verse 3. Oiga lo que hizo el Señor. Listen to what the Lord did. Para conquistar nuestra confianza. To conquer our confidence. Para conquistar nuestra fe. To conquer our faith. Para reconciliar al hombre para con Dios. To reconcile man with God. En este momento, at this moment, Dios es el que se sienta en la silla de los acusados. God is the one who sits in the seat of the accused. Y cuando se siente en la silla de los acusados, and upon sitting on the seat of the accused. Libro de Miqueas, capítulo 6, verso 3. Book of Micah 6 and 3 says. Cuando él estaba sentado, as he was seated, él dice esta palabra. He says this word. Pueblo mío. Oh my people. ¿Qué te he hecho? What have I done? ¿O en qué te he molestado? Or wherein have I wearied thee? ¿Tú quieres decir algo en contra de mí en esta hora? You want to say something against me at this time? Mientras yo oraba por este mensaje, as I prayed over this sermon, yo cerraba mis ojos. I closed my eyes. Y le decía, Señor, I said, Lord, ¿quién ha pensado en Jehová Shalom? Oh, who has thought of Jehová Shalom? Que Jehová, that the Lord, es el culpable de su situación. Is the cause of the situation. Gloria a Dios, aleluya. ¿Has dudado tú de la grandeza de Dios? Have you doubted God's greatness? Yo quiero decirte, I want to tell you, que yo me he quedado maravillado, that I have been left marveled, porque Jehová Shalom está aprendiendo. Because Jehová Shalom is learning. Satanás ha cometido un error grave. Satan has committed a grave mistake. Se ha equivocado grandemente contigo. He has erred gravely with you. Él pensó que tú, para este domingo, los planes de Dios, tú no ibas a estar aquí. He thought that for this Sunday, under God's plans, you would not be here. Ayúdeme, dígale a que está allá, se equivocó el diablo. Se va a matar el diablo. Oiga lo que dice Daniel, capítulo 11, verso 35. Daniel 11 and 35. A mí me parece que Jehová Shalom entero está en este verso, Daniel 11, 35. It seems to me that the entire church is involved in this verse. También algunos de los sabios caerán. And some of them of understanding shall fall. Oye eso, va a caer. Listen to that, shall fall. Dígale que te lado, vas a rebalar. Tell the person next to you, you don't slip. Dígale que te lado, te vas a caer. Tell the person next to you, you're gonna fall. Satanás va a venir contra ti. Satan's gonna come against you. Y te va a empujar. He's gonna push you. Y Dios va a permitir el empujón. And God will allow you to be pushed. Gloria a Dios, aleluya. Porque hasta para empujarte, because even to push, él necesita un permiso de Dios. He needs God's permission. ¿Cuál es el propósito del empujón que te dieron en este año? What is the purpose of the shove you received this year? Gloria a Dios. Vamos a quitártelo el pescuelo. Let him take off his hands. El sudor. We will both dry off the sweat. Porque yo quiero que tú pienses. Because I want you to think. En el empujón que te dieron. In the shove you took. Oye, como dice. También algunos de los sabios caerán. And listen how it says. And some of them of understanding shall fall. Propósito de Dios. Purpose of God. Para ser depurado. To try them and to purge. Para ser limpiado. And to make them white. Para ser emblanquecido. Mm-hmm. Dice, hasta el tiempo determinado, porque aún hay tiempo para eso. It says, even to the time of the end, because it is yet time for the time appointed. Hay algunas cosas en ti. There are some things in you que tú necesitas un empujón. That require you to be shoved. Hay algo en ti. There is something in you que necesita that que se despierta en ti. To be awakened in you. ¿Cuál es el error del diablo? It is not the devil's mistake. Ese problema. That problem.
develop a power within you. Yo no sé si usted me está entendiendo. Este último domingo del año. This last Sunday of the year. Tú no eres igual que varios domingos atrás. You are not the same as Sunday. Los problemas que tú tuviste. The problems that you had. Que tú pensaste igual que Satanás. That you thought as Satan. No voy a poder estar firme. I am not going to be able to. Yo no creo que yo soporto más este problema. I can take this problem anymore. Es que tú estás en un dolor tan grande. And that you are under such great pain. Tú estabas pensando, me voy a desmayar. You are thinking I'm going to faint. No voy a poder sobrevivir. I'm not going to be able to survive. Y cuando se fueron las fuerzas de tus piernas. When the strength left your legs. Y la mano de Jehová. So Satan has awakened. Ha despertado. Has awakened. Una fuerza. A strength. Que tú no sabías que tú no has tenido. That you did not know you had. En el 2014. In 2014. Satanás tiene problemas contigo. Satan has got a big problem with you. El diablo tiene problemas contigo. In 2014, Satan has a big problem. Los demonios tienen problemas contigo. The demons have a big problem with you. Porque a pesar de todo su ataque. His attack. Tell him, estoy aquí. I'm here. Yo estaré herido, pero estoy aquí. I might be wounded, but I'm here. Tuviste de poseer. You were evicted. Tú tuviste de poseer. You were evicted. Tú tenías recetas de enfermedades, amén, en tus bolsillos. You had prescriptions for illnesses in your pocket. Tú mira para atrás. You look back. Y tú dices, ¿pero cómo yo sobreviví? ¿Cómo yo he podido pasar por tantas situaciones? Ah, pero es que yo tengo un Dios que me da fortaleza. Óigame, en usted se ha desarrollado la fe. En usted se ha desarrollado la fe. Dígale, testifique en esta hora y dígale al que está a su lado. Hoy yo tengo fe. Porque a través de mis dolores, a través de mi dolor, a través de mi lágrima, a través de mi larga noche, hoy yo puedo decir, yo todo lo puedo en Cristo. Diga conmigo, soy mejor cristiano hoy. Me estoy preparando. Me estoy preparando. En el año 14 voy a ver una gloria. Una gloria. El año 13 fue un año de estrellones, de dificultades. Cada vez que Satanás me trañaba, every time Satan would drive me, algo salía de mi vida. Yo necesitaba ciertos amaquiones. La Biblia dice, me empujaste para que cayera. Pero me sostuvo Jehová. Si no te empujan, tú no habías visto a Jehová. El año 13, un año de preparación. Was the year of preparation. En el 14, estoy preparado. I'm prepared. Den un aplauso a la gloria de Dios.
enseñarle quién era usted en el 13. Let me teach you who you were in 13. Y déjeme enseñarle quién es usted en el 14. And then I'm going to teach you who you are in 14. No, no, el diablo se va a matar. Yo no creo. I don't think Satan will be able to handle you. Your lips did not know what to say. Pero en el 2014, but in 2014, ya tú puedes decir, you cannot say lo que dice el verso 17. What verse 17 says, aunque la higuera no crezca, although the fig tree shall not bud, ni en la vide haya fruto, neither shall fruit be in the vine, aunque falte el fruto del olivo, the labor of the olive, y lo labrado no dé en su entero viento, aunque la oveja sea quitada de la manada, y no haya vacas en el corral, aunque no haya peces en el mar, se los haré llorar, se los haré llorar. Alabado sea mi Señor. Cuando yo era muchacho, yo vi a los viejos cantar y decían, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Entonces lo viejo decía sin mucha música. Look, the sun hasn't come out. Las estrellas no han salido. The stars haven't come out. ¿Dónde está la luna? Where is
Diga conmigo, estoy preparado. Estoy preparado. Estoy preparado. Estoy preparado. Estoy preparado. Estoy preparado. En el 2014. En el 2014. Oiga, hijo. 14 tiene 2 veces 7. 14 y 7. 7 es el número perfecto de Dios. Así que 7 significa bendición. Entonces, todo lo que va a venir ahora. El hombre. Satanás, te equivocaste. Debiste de acabarme. No debiste de dejarme llegar al 13. Porque ahora yo voy para el 14. Ahí hay una doble bendición. Todo lo que tú me quitaste, todo lo que tú me quitaste,